Presentamos el editorial, hoy titulado Atraco a mano armada. El gobierno abrió el proceso de licitación de las bandas que permitirán implementar el 5G en la República Dominicana. Inmediatamente las telefónicas demandan transparencia en adjudicaciones de las bandas de frecuencias para la 5G. Las adjudicaciones sobre las bandas de frecuencias de los 700 MHz y 3.5 MHz anunciada por el gobierno deben realizarse bajo condiciones de transparencia y respetando la seguridad jurídica, aseguró la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, Comtec. Dicen que están analizando la resolución del Consejo Directivo de Indotel que aprueba el pliego de condiciones, designa el comité evaluador y convoca la licitación pública internacional. Dicen que confían que las adjudicaciones se realizarán bajo condiciones de transparencia, seguridad jurídica y consistentes con el principio de eficiencia económica que establece la Constitución Dominicana. Y nos preguntamos, ¿operan con transparencia las compañías telefónicas en la República Dominicana? Las telefónicas exigen transparencia cuando todo el que cae en el gancho de firmar un contrato con ellas sabe que es una especie de atraco a mano armada. Las telefónicas exigen transparencia cuando no la tienen. Hasta el próximo comentario.